Hola a todos, ¿cómo andan? Me alegro que estén bien. Acá les traigo un juego que se llama La Copa de Lucha de Perros Mutantes. Para los que no saben, es un juego Flash en el que participas en una competición de perros mutantes. Los animales que llegan al cuadrilátero no son meros perros luchadores, sino que antes de los combates, tienes que elegir tres características para crear mutaciones y darles ventaja en las luchas, o nivelarlas. Esas son las explicaciones, ahora vamos, ¿qué haremos? Bienvenido al laboratorio. Primero, debes arrastrar el gen al contenedor de ADN. Segundo, llena todos los contenedores con genes. Y por último, presiona el botón mutar. Bueno, veamos si es así. Ya hice todo esto, ¿y ahora qué hago? Ahora debes esperar a un perro que ya mutaste. El perro que es el mismo seguramente. Ahora a cagarlo a trompadas a este Gil de cuarta. Perro con piel de caca versus perro Gil de cuarta XD. Sáquense la mierda, hijos de puta. Voy a tener que buscar el ataque con dientes filosos. Ya encontré, toma puto. ¡Ah, pelotudo de mierda! ¿Me mordiste la cara? Ahora sí te lo buscaste. Tengo más vida recuperada. Ahora voy a golpear al perro cagón. No, si yo te pego primerito XD, toma esto conchudo. ¡Ah, otra vez no! ¡La puta que te parió! ¡Ahora te voy a matar por golpeador de mierda! Agáchate y protégete, jajaja, que pose más sexy. ¡Pero qué maricón de mierda! ¡Ahora aumentaré mi salud para no ser asesinado por este perro asqueroso! Creo que estás hablando como el culo, y encima no se te entendió un choto lo que dijiste, ahora te daré un golpe del protagonismo. Eso no es un protagonismo, es un arañazo en mi cara, mentiroso de mierda. ¡Te vas al infierno por hijo de puta! Jajajajaja, eso no me hizo ni cosquillas, tus ataques son más mierdas que no lo siento tan fácil. ¿Con que no? ¿Otra vez con los arañazos? Ya me hiciste enfadar, pendejo del orto. Ouch, un poquito de rasguño por favor. Puto masoquista de mierda, ahora toma una mordida. Ahora sí me dolió, pero no estoy al borde de la muerte XD. ¿Pero qué? ¿Se supone que lo estoy rasguñando y mordiendo en la cara y no se muere? No puede estar pasando esto. Es que tengo más vida porque soy invencible. Bueno, ya basta de eso, terminemos de una vez por todas, hora de morir. ¿Por qué dices eso? ¡Me cago! Y el ganador es, perro con piel de caca. Cuando te encuentre te voy a sacar la concha de tu madre por decirme que tengo piel de caca. Disculpen amigos, pero debemos interrumpir el video porque nos enteramos de la noticia muy triste para los periodistas, nos impactó a todos. Débora Pérez Volpin, de 50 años, murió en el sanatorio La Trinidad, a la que ingresó para hacerse chequeos tras un fuerte dolor abdominal. A la periodista y diputada porteña le realizaron una endoscopia, y las versiones indican que tuvo un paro cardíaco por complicaciones con la anestesia. Este es el comunicado del Servicio de Gastroenterología y el texto decía: el sanatorio de La Trinidad Palermo, informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Débora Pérez Volpin. Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía alta. En el día de la fecha, durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras de reanimación. Acompañamos a la familia en tan dolorosa situación. Su colega Guillermo Lobo dijo en TN: Débora no resistió la anestesia. Tuvo un infarto durante un procedimiento endoscópico. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Algo salió mal. Muy mal. Débora fue una periodista, presentadora de televisión y política argentina. Fue reconocida como presentadora del noticiero Todo Noticias desde 1996 y del programa Arriba Argentinos desde su inicio en 2005. Descansa en paz, Débora, te echaremos de menos y también estarás en nuestros corazones. Fin del video, comenten sobre la noticia muy triste que dejó en shock, también deben suscribirse, darle like, y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima.